Ola, que tal? Benvidas, benvidos un lunes máis a Riazor Televisión Benvidas, benvidos un lunes máis a Balón Parado Que si, sí, un lunes máis a Balón Parado Como todos os lunes Ainda que non haxa, que non haxa partido Víctor Rosada, moi boas noites, que tal? A xente non aprende, eh? No, la verdad es que no. Buenas noches. Yo, pero como si necesitáramos alguna excusa para sentarnos aquí, y encender el, el foco de obra este y rajar. No necesita. Aparte, segunda victoria consecutiva del ¿Cómo No vamos a hablar hoy. Estamos enchidísimos. Efectivamente, partido sin historia, además. Pero como no íbamos a venir aquí a rajar, eh? a molestar a Tomás Magaña, hacerle eh, sentarse y diante del ordenador. ¿Qué tal, Tomás? Muy vos. Muy buenas. Bueno, ya, ya veis que hoy tenía que estar sí o sí porque estrenó iluminación muy a pesar de Fer que seguía insistiendo en que me mantuvieron en la caverna, pero bueno, ahora he visto la luz. Sí, señor, sí, señor. Además espectacular, ¿eh? brillante. Sí, sí, incluso excesivo, eh, diría. ¿sabes? Excesivo, excesivo. Me, me hace parecer un poco calvo, creo. O sea, tengo hay muchos. Es el reflejo, es el reflejo. Y, sí, no, claro, claro, claro. Por eso lo digo. Ok, vamos a ver, vamos vos contar en, en, en que vai consistir o programa de, de hoxe. Rajar. Básicamente rajar. Fixen un, un guión estudiado concienciudamente, pasei yo onte xa, ademais, aquí aos dous, aos dous chavales para que estudiaran ben como vai ir a estrutura do programa, e vamos ir comentando un pouco bueno, o que é a actualidade, o que pasou o fin de semana. Eh, xa que andamos xojando casi encuestas, e ahora nos acostumbramos a isto da democracia... Inventos, inventos que hai. Bueno, pues, Ahora sí. que hablas de lo que pasó el fin de semana, o sea, os voy a contar sí. una cosa que pasó el fin de semana. El viernes me fui a ver La, la Vida Moderna, vinieron aquí al, mm. al Coliseum. Había un famoso entre el público, ya os lo conté por, por, <risa> <risa> por un WhatsApp. Señor famoso. Había un señor famoso. O sea, había varios señores famosos, pero el más famoso llegó y se sentó. Yo lógicamente, como soy un tío tímido, no me acerqué a saludar porque me daba un poco de, de tal, pero no hubo un color. fan. Hubo un fan que fue a pedirle una foto y ahí dije, yo en plan, joder, aquí hay, es que con una sonrisa lo atendí y tal. Era Manuel de cuánto sufrimos. El verdadero famoso en el show que la pena fue que no lo subieran a él. Pero no para hacer lo que hizo Ignatius, que tengo pesadillas todavía, porque sí. ver eso en una pantalla gigante ha sido bastante <laughs> complicado, pero. Un saludo a Manuel y al fan de Manuel. Que... La, la verdad que tiene bastantes cojones que las fotos se, la pidan, se las pidan a un tío que hace un podcast, que solo pone sí. la voz y nosotros que estamos aquí poniendo el puñetero careto todos los lunes. Curita de río. humildad la que bueno, me lleve. No no, 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 es no, una no, no, colisión en plan, no. alguien vendrá. Alguien claro. vendrá a mí también. Cuando a alguien a preguntarme, me, me, o sea, en plan, me va a pedir una foto y me dice: El y yo en plan, no, me cago en... no, no, <laughs> yo pensé que te iba a decir: Oye, te, te puedes sentar un poco más bajo, que es que estoy sentado detrás, no veo. O sea, es el típico comentario que le hacen a Víctor, seguro. Sí, sí. Pues sí. Aprove aproveitamos para decir que eh, todos los saludos son bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que nos estás viendo ahí en, en directo. Ba Bailentina a causa, como se nota que siente desconectado o e tal, o que empieza a hacer tiempo de playa, pero bueno, saludos a todos los que estás. aí, Patreon ou non, miembros ou non, porque recordamos, desde hai unhas semanas abrimos a comunidade de miembros de Youtube, eh, se queredes podedes, podedes unirvos, tedes aí o enlace xa nos, nos comentarios, podedes unirvos aí e eh, apoiades todo isto que facemos, que basicamente é vir aquí os lunes, sentarnos e contarvos o que fixo Depor. Que fixo esta semana? Nada. Viaxar, via basicamente. Os jogadores estuveron de, de, de vacacións, eh, dolle tres días Borja a plantilla, Eh, volveron volveron y con tranquilidad de sumar tres puntos. Tres puntos que, eh, vamos a empezar ya por ahí, menos mal porque o racing de Ferrol. ¿Qué pasó? Conectaste el micro. Eh, pues igual, no, espera. No. Hasta luego, Jorge Lema. A ver, Fernando, estas cosas hay que mirarlas antes del programa. ¿eh? No te voy a decir cómo es hacer que... tu trabajo, pero. ¿Sabes qué pasa? Que ya estaba, yo ya estaba, llevo un rato en plan de, joder, qué raro, porque suena hoy como muy, muy a caverna lo que decías tú antes. Pues ahora mismo creo que acaba de enchufar el micro y se acaba de desconectar. Mira, ahora es un rollito de primavera. Vale, vale, no sé, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Es que yo, yo también cambié de, también actualicé yo nuevo equipo este fin de semana. Eh, hubo, creo que hubo problemas con eso, pero creo que ya, ya estuve de vuelta, ¿no? Descuidantes me ven ahora. Sí, yo creo que se escucha mejor. igual que antes, ¿no? No, yo un poquito mejor, eh, No, dice, dice el técnico de sonido que no. Vale, que nos diga ah, bueno. por ahí quién era. era... Espera, voy a hacer, ¿vo hacer otra prueba. No, no, es que está, está o aire. Voy a hacer otra prueba ¿Ves? a ver si vuelvo a marchar. Ves. Ahora qué tal. Ah, oh, ahora mi ahora. cerebro. Ahora estás dentro de mi cerebro. Vale, pedimos, pedimos, disculpas, pedimos disculpas por esto, pero efectivamente fue ese tema. Estaba, estaba o aire. Bueno, o que decía que menos mal que se sumaron esos tres puntos. Porque sabedes este meme de das mans facendo así forza, rollo como un pulso, que podían ser Racing de Ferrol, Racing de Santander e arriba levar ao deportivo ao límite. Eu pensaba que iba a pinchar en Salamanca, o Racing de Ferrol. Falta comité, de... falta apelación ou todos os órganos estos en el meme, no? También, porque no, <laughs> buena man. buena parte da situación viene viene da por esto, pero bueno. Sí, yo la verdad también pensé que algún puntito se iba a dejar con los tres que nos regala el Extremadura, a pesar de, bueno, muy al pesar de Pachisalinas, pues pensé que la ventaja iba a crecer, pero bueno, eh, se ve que no, se ve que no, y el Racing está de dulce, quiero decir de ferrol, el, el otro ya más de dulce no puede estar, yeah. y salvo que, y no parece que vaya a ser así, eh, los órganos disciplinarios fallen cuando tienen que fallar, pues vamos a ir prácticamente hasta las últimas jornadas sí sí te pinta te pinta de eso te pinta de ese tremendo víctor que miraba eu acordás vos claro. una primera vuelta cuando acabó no, hay un momento que mi mujer la jugada de hoy de mi mujer vamos a decirlo porque es que dilo dilo saquemos caretas la jugada de hoy es que no llevo llaves entonces tengo que salir a abrir la puerta me gusta, Marcelo está en la puerta Mándale, mándale oh, un, mamá, un saludo a la familia no Dale un llaves. saludo Dale un saludo a Marcelo Dale un saludo a vamos Marcelo a y Recibimos vale, te ahora <laughs> vaya, vaya inicio más accidental. Hoy, hoy el programa no decepciona Iba a ser un programa tranquilo Iba a ser un programa tranquilo porque no había, no había fútbol Malachispa nos coma eh, Víctor decía que falábamos a finales de Xaneiro, cando Depor creo que fixo 43 puntos na primeira volta, que decíamos, joder, volta histórica, facer 43 puntos é unha pasada, dousme por mirar a ver cantos fixaron o Racing de, de Ferrol, cantos leva ahora, e a falta de tres partidos, ou que ven sendo o mismo, nove puntos, leva 36. O Racing de Ferrol pode igualar esa primeira volta, que pensábamos que era unha maravilla, na segunda, O Racing Sanado, Racing creo que le va a 39. O sea, tres, solo tres puntos menos que el Racing de Santander eh, eh, va a exigir hasta el final. A ver, esto tiene dos lecturas. Que la primera vuelta del Deportivo no fue para tanto. <laughs> Lo podemos interpretar por ahí. O la capacidad que estamos teniendo para picar a los dos Racing para uh -huh. que cojan rachas brutales y no paren, porque la verdad es que la segunda vuelta del Racing de Ferrol está siendo espectacular. La del Racing de Santander, ya lo habéis visto, ha sido una locura. Entonces, bueno, pues al final... Eh... ¿Qué tal? <laughs> el meme acaba de Cáceres, el meme de qué Calvario, ¿sabes? <laughs> al final lo que decía es un poco... Esta... Pues unha temporada atípica e en la outra vez el deportivo de animador, no, el deportivo agitando claro. para que los rivales. Decía lle, decía llevo estes días a a Luis falando deso, de a a janada con menos puntos volve cada ano desde entonces en forma de karma, eh, eh, obligándote a ascender con récord de puntos, eh descender na nas salvacións máis caras da historia. ETC, ETC. Porque yo decía, Tomás, decía yo a Víctor, que me decía Víctor que igual la primera vuelta de por no fuera para tanto. Fueron 43 puntos sobre 57, creo que son, ¿no? Los que se pueden hacer en 19 partidos. Y uh -huh. e ahora o Racing de Ferrol lleva 36 a falta de 3 partidos. O se podría hacer incluso 45, que, que una, una barbaridad... Eh. A min recorda, me dicía hoxe na radio, recorda un pouco a ese ano de Oltra, precisamente do récord de puntos, de, de por Celta, eh, creo que era o Valladolid, outro equipo, man a man, man a man, janamos todos, janamos todos, e aquí non hai quen se, quen se rinda, porque o Racing foi un campeón espectacular, o Depor vai ser un segundo espectacular, se cadra, non? se o consigue, e o Racing de Ferrol vai ser un terceiro escandaloso tamén. Claro, la, la diferencia con, con aquel año del ascenso de Oltra es que Evidentemente, aquí solo asciende uno. Entonces, tus puntos como segundo, por muy espectacular que sea... No valen para nada. Bueno, para nada, valen tampoco. Valen. Bueno, te, te da sí, sí, esa pequeña 20. ventaja en el playoff, pero evidentemente, quiero decir, del segundo al quinto eh, puede haber, no sé, 15 puntos, por así decirlo, y, y la diferencia en cuanto a premio no es tan grande. Bueno, eh, es que es lo que hay. Es que realmente a mí lo, es lo que me fastidia. No, no, no se puede rescatar absolutamente nada más porque tampoco vas a decir, no, bueno, pero... dejas ciertas bases hechas para el año que viene, nada, nada, esto era una carrera de 38 partidos, la ha ganado el Racing y ahora el Depor va a tener que jugar otra mini carrera de dos partidos. Punto, no no hay nada más que eso. Sí. todo lo que has hecho hasta ahora, pues igual para meterle un poquito de miedo a los rivales, pero poquito más. Ahí te des a, a clasificación, como queda, o Racing de Ferrol, decimos, galou 0-1 en Salamanca Unionistas, que también descolgo un pouquiño a Unionistas de esa pelea, ya queda a dos partidos faltando 4, porque a Unión Deportiva Logroño sí que ganou, tamén pinchou o Badajoz, ese Badajoz que desde que... bueno, está facendo unha boa segunda volta, pero desde que ganou o tamén collera a velocidade de crucero, e foi pinchar a Pucela, aviso a navegantes, a navegantes blanquiazules, concretamente, que teñen que pasarse por ali dentro de dúas semanas, e o Celta ganou, pero bueno, parece que... Pff, eh pouco pouco se vai mover aí o tema, polo menos no segundo e na terceira plaza. Bueno, o Depor xa non pode ser solo, pode ser terceiro, no peor dos casos. Eh, o Racing de Ferrol parece que o ten bastante encaminhado. Aí hai un Celta B, Racing de Ferrol, dentro de dúas semanas, pero, pero bueno, parece que o ten encaminhado tamén, creo que parece que quedan dúas plazas, non, Víctor? Sí, a ver, yo creo que ahora mismo... Es que aparte hay, hay más cosas, ¿no? Porque el te... en el tema del Badajoz está el tema de... que acaba de salir la semana pasada, que no lo comentamos, el tema de los impagos. Mm. Que eso quieras que no, afecta. Sí, sí porque claro. al final decían que lleva... Bueno, aparte afecta porque era un tema tan grave como que no solo es que tengan un retraso de tres meses, sino que están pagándole a jugadores que creen que son... Con más peso en el proyecto, claro. ¿no? Entonces, un agravio, un agravio en la plantilla. Entonces, esto ya es un problema en el Badajoz. Que a ver cómo resuelven estas últimas jornadas. Después, unionistas. El objetivo de unionistas era la salvación. Eso, una vez conseguido, pues bueno, lo del playoff era un sueño. Cada vez que le pedimos algo a unionistas, falla. Con lo cual, mi, <laughs> mi carnet acaba esta temporada. Vamos a mandar, vamos a mandar un mensaje, Malo. un mensaje. Un mensaje amenazante o Presi. que que Estandado que eu eh, no. non vin o partido, pero vin o resumo. Eh, unionistas levou máis o peso do partido, fai un par de pala, un par de paradas, creo que era Gazzaniga o, o porteiro do Racing que, uf, eh, pois pues, claro, o gol de Manzanara é un golazo, pero pero ni siquiera é unha ocasión, non? Agora que está no, tan no. de moda os, os expected goals, non sei canto hai aí de expected goal, pero 0,1, 0,2, non, non, creo que moito, non creo que moito máis, pero pero bueno, aí está o, o Racing que cando merece gana e cando non merece tanto, pois pues está sacando os partidos tamén. Eso é o que van os equipos os equipos grandes. Eh, non sei ti Tomás como ves aí esa esa pelea, se crees que que pode desbancar alguén o, o, o Racing e, e o Depor, al, con alguén refirme obviamente ao Celta B, que ademais é o que ten partido directo, pero polo demais non, non ten moito... Non, a ver, eu, yo... Creo que lo normal es que Depor y Racing se, se repartan segundo y tercer puesto. Evidentemente, faltando solo tres partidos, es lo que comentábamos antes, la clasificación tendría una pinta muy diferente con, si el Depor tuviera dos puntos más, porque estaríamos mm. hablando de estar, claro. bueno, no, no a una victoria, pero prácticamente a una, a una victoria de, de atar el segundo puesto. Por lo demás... Por ese mismo motivo, también parece que el Celta eh, se consolida en, en puestos de playoff. Veremos si como cuarto o como quinto clasificado, pero sobre todo teniendo en cuenta la dinámica de los que van por detrás, aunque estén a una distancia, bueno, digamos alcanzable, parece difícil. No, que ahora el Rayo majada onda o el Badajoz. Sabes qué pasa, oye, que esta semana no nuevo vivero, Badajoz, Celta B. Sí, pero es lo que decía Víctor, no el. Con todo el... Bueno, a ver, es que luego si también… desinflando, sí, quizá. Sí, claro, quiero decir, es que incluso ganando se quedan a un punto, ¿eh? y, y serían dos partidos, quiero decir. Sí, pero eh, después, pues. pero o Racing recibe o Celta vez después, o sea, o Celta vez recibe o Racing después, quiero decir, yo creo que de todos los que están ahí arriba, o calendario más complicado, que bueno, complicado al final porque es Man a Man, que si os sacas, telona tu a Man, pero son rivales directos, o Celta vaya, va a hace, recibe o Racing de Ferrol. Claro, pero, pero al final, con una distancia de cuatro puntos, yo creo que... Hombre, claro, claro, algún margen tiene. A ver, sinceramente, yo prefiero que se queden fuera <laughs> del, del playoff, no me voy a tapar. <laughs> prefiero que se queden fuera. Pero bueno, eh, confiaba en que pudieran pinchar esta jornada contra la cultural leonesa. Fue verdad. Sí. Uf, pero y, cultural. Y bueno, todo, todo, todo lo... Sí, bueno, pero al ser fuera de casa, desde luego... Fue un barreiro, Fue en barreiro. ¿eh? Fue en barreiro. Ah, pues no sé con qué partido lo estoy confundiendo. Bueno. no sé, con pues confiaba porque quiero que se que en claro. fuera. Supongo que el motivo <laughs> sería para que ¿no? Sí, y, y bueno, creo que se pusieron 4-0 enseguida y bueno, un sí, par de tipo loco, ¿no? En cuanto a marcador. Exacto, sí. Eh, o tema que estamos falando ahora, ya expuxemos nos os nosos argumentos de apertura, Víctor, se si queres poner a encuesta, vamos a preguntar, ¿non? Eh, non no sei que cal é a pregunta correcta porque claro, parece entre que so de trolls y eh, parece bastante obvio. Pero casi é preguntarvos se se credes que o Depor vai acabar como segundo. Non sei como des, Víctor. Un si sí e no. Una, empezamos cunha fácil. Se, se credes que o Depor vai quedar como segundo, que Víctor vos lo pregunte a vos, os que estades en directo, a ver que nos, que nos comentades, e aproveito pa preguntar cho a ti primeiro xa, Tomás. O Depor vai ser segundo? si, sí, eh, la manera máis mm, de deportiva De, de ser segundo sería acabar por debajo del Racing y que después le dieran los, los dos puntos del Bilbao a Leti y acabara de segundo de esa manera. A ver, coñas aparte, yo espero que si esos dos puntos el equipo sea capaz de, de atar el segundo puesto. Y sobre todo lo espero porque creo que es importante de, de cara al playoff. No es decisivo, no es determinante, no, pero, pero a, es nivel, a nivel de mentalidad sobre todo. Y Exacto. evidentemente luego tienes pequeñas ventajas, ¿no? pero a nivel de mentalidad, de cómo llegas eh, psicológicamente a, a la fase decisiva, creo que es una meta importante que, que el vestuario se tiene que marcar. Y Víctor, a tu fe, que día bola de cristal. Yo creo que sí, que vamos. Mi amigo de Cristal me decía extendido, en enero, Imagínate cómo está la bola. La tengo, la, la tengo a la venta con las acciones. Por si el empate es un poco. Yo creo que sí, que vamos a ser segundos, sobre todo porque te da esa ventaja competitiva. Aunque para. Ya esta semana lo comentábamos en Discord, ¿no? El tema de pasar en caso de empate. Ah, es que es peligroso porque tal, ah, lo, lo que queráis, a mí que me den esa ventaja. O sea, sinceramente, o sea, entiendo, entiendo los razonamientos, entiendo los argumentos de decir, uy, es que te puedes confiar uy, lo que quieras, pero tienes un más uno ahí, que es que en caso de, de empate pasas tú, a mí dámelo siempre. eu, eu escucho los argumentos de todo mundo que quiere pero nadie me va a convencer eh, que no, para mí no hay ni debate A ver, en un partido hay tres escenarios posibles, ganar, perder o empatar se bueno, che valen dos, se chevalen dos. De esos tres, es que no es debatible. Ganar, <laughs> pero... ganar, perder, empatar y te vas barras rubiales. Vale, <laughs> pero, pero en un partido normal, vamos a poner un partido normal. Ganar, perder o empatar. Se, es que chevalen dos de esos tres escenarios, como no va a ser una ventaja? A ver, no evidentemente... garantía de nada, no me garantía de nada, por supuesto. Claro. Pero, pero yo, yo... A ver, eh, racionalmente no, no hay ningún tipo de debate porque sería una estupidez. Pero yo creo que el, el asunto de si te vale el empate o no te vale el empate tiene que ver con la superstición, con lo emocional. Bueno, con ya, el miedo. Claro. La, la gente que dice eso, pues es posiblemente la misma gente que le parece buena idea tirar ajos al campo, que, que, que cree que tiene que ir con los mismos calzoncillos a todos los partidos, ese tipo de cosas. Que. Yo no creo en ellas, pero ya sabes, ¿no? Eh, quiero decir, hay veces que dices, bueno, pero por si acaso, tampoco vamos a tentar a la suerte. Yo, en este caso, totalmente quedar segundo y, y tener esa pequeña ventaja después de la prórroga, ¿eh? vaya por delante. Pero entiendo bien a quien le mueven determinados miedos, determinados gafes y determinadas supersticiones. Eh, antes de continuar, no sé si soy su fan por... No, no, pero entra, por, entra. Por troleo. No, no tá, sei se por troleo ou non pero vamos aproveitar a aproveitar para tirar la cuña. Pregunta aquí do norte que é ese simbolito de unha S. O simbolito que aparece, vedes que hai algúns nombres, que ademais vou poñer un um taco, eh, sí, mellor un taco que é un chiste de espectador. hai algún símbolo que aparece ao lado duns nombres, os nombres aquí aparecen nos en verde, como por exemplo de Álvaro Martínez, bueno, a nos aparecen nos en verde, a vos aparece vos en blanco como, como todos, esos son que son miembros de nuestra comunidad podéis unir vos a la comunidad que tenemos en YouTube balón parado para apoyar o a balón parado que hacemos los lunes dando ya unirme y de su so canal de YouTube riazor TV eh, como de Eric por ejemplo haydad eh, eh, ya unirlos eh, podéis vos unir eh, ser miembros de canal podéis utilizar emojis eh, eh, todo, eh, todas esas cosas e eh, tener esa nuestra gratitud eterna ainda que que nos no, valo, hasta, hasta que os dice di baja o que vos de baixa tamén. De dentro, tamén de Efectivamente, bueno, pues entonces sacado o tema de que de que preferimos que nos va, que nos vale empatar, eu tamén creo que o Depor vai ser segundo, eh? Eu tamén creo que o Depor vai ser segundo. Miramos agora un, un primeiro o calendario que lle queda ao Depor. Bueno, son os dous fer a culpa miña, asumo a culpa aquí. Debía decirte de poñer os tres últimos, xa que só quedan tres, pero bueno, da igual, non pasa nada. O Depor recibe esta semana o Tudelano o sábado en Riazor, visita despois eh, o Valladolid promesas. En principio nos anexos, non sei se Fer puxete anexos por defecto ou é porque sabes algo, vale. Non sabemos aínda porque o Valladolid promesas xogou este ano algún partido en Zorrilla. A ver, está o primeiro equipo xogando seu ascenso, non sei se vai haber lugar a, a moitas zarandajas, porque, ademais, o Valladolid Promesas tamén está xogando o descenso. E a última jornada, que non a vemos aí, tamén unificada, é contra unionistas en Riazor. Tamén o sábado, sábado 28, a 6 e media. Mm, calendario similar en fondo ou similar en forma, pero non en fondo co Racing de Ferrol, que o Racing de Ferrol recibe o Bilbao Athletic, outro equipo da zona baixa, pero que si se está xogando as castañas, despois visita o Celta B, outro rival xogando o xo playoff, pero pero de máis nivel intuímos que unionistas que o que recibe o Depor e acaba a última jornada contra o Dux na Malata, un Dux que tamén se está Sojando descenso. Eh, chavales, no sé si después de conocer los calendarios y ver esto, a, a mí aún no me, no me, no me extrañaría nada vendo un Racing haciendo seis puntos de nueve tranquilamente. Eh, o quizá obligaría a Depor a, a ganar, eh, por lo menos empatar a otro. Yo nos veo a nosotros haciendo mínimo seis puntos. Eh. No me mínimo seis. Sí. Los dos de casa mínimo, ¿no? Sí, claro. yo creo que vamos a ganar los dos de casa. Y el de elevado y promesas es que depende de muchas cosas. Depende de que se esté jugando a y promesas en ese partido. Depende si seguimos con la caraja fuera de casa. Pero bueno, en casa yo veo el equipo muy fuerte ahora mismo para que, una, el Tudelano que nos sorprenda. Y dos, unionistas, unionistas. <laughs> Tomás, ¿tú crees que nos van que, que crees que va a exigir Esos siete puntos 7 puntos o de por matemática sería 7 puntos ¿Tú crees que o racing va a exigir ese 7 ese o igual llega algún menos a ver es que han ganado mucho en, en esta segunda vuelta parece lógico pensar que, que puedan bajar un poco las marchas Son, a, ahora ya tienen el playoff amarrado ¿Mm? Pues quizá cuando amarren cuando el, el tercer puesto, ¿no? Es que esto es un poco, y, y siento volver a lo mismo todo el tiempo, pero eso, eso es un poco lo que parece que no entienden los organismos que tienen que decidir determinadas cosas. Claro. Es, estos son aspectos que, que condicionan a los equipos, porque, y, a, y ahora ya no estoy hablando del deportivo, estoy hablando del racing de Ferrol. Si tú estás a cinco puntos, pues probablemente Parralo lo, va a administrar sus jugadores pensando en el playoff de otra manera. Pero, evidentemente, mientras tengas una posibilidad de alcanzar al segundo, tienes que ir a por ella, por lo que hablábamos antes, porque te da pues alguna pequeña ventaja en, en esos partidos. No, no no sé lo que pasará. Creo tam, a ver, yo les veo haciendo puntos, pero no los nueve. Y, y no siendo los nueve, el Deport está obligado a igualarlo y creo que es lo mínimo exigible, ¿no? Al, al equipo. Igualar lo que haga el Racing. Hombre, si son nueve puntos, pues a lo mejor está más complicado, pero siendo seis, siete puntos, el Deport tiene que estar perfectamente capacitado para, para repetir esa puntuación en sus partidos. Vamos a cambiar de página de libro ya, pero antes ven eh, ahí Tomás. esa alma de media punta defensivo dándome asistencia para falar do tema apelación. Seguimos sin, sin saber nada. Desde o club teñen como unha certa idea, pero non sei canto é de idea, canto se mezcla con esperanza de que fallen esta semana. Non, non é, non é que, si, que intúan o resultado, pero, pero que polo menos hace un resultado esta semana xa. Non sei como vedes vos, eu creo que sería moi importante, polo que dito máis, pola parte de arriba, pero tamén por como se están dando de leña aí abaixo, que o Bilbao Atlético como lle quiten ese punto que tenga maiores, métese un lío, eu xa non lle vou poñer presión porque sei que son moi traballadores en apelación. E o mellor non esta semana, pero se unificas dúas jornadas ao final para decidir todo sin para decidir todo sin que haxa e todo xoga en igualdade de condicións, polo menos antes das dúas últimas jornadas deberías debería haber algo Negro sobre blanco, a que todo el mundo tuviera las mismas cartas encima de la mesa. Hombre, es que ya solo por respeto a la competición claro. tendría que ser esta semana. Básicamente por lo que tú dices. Ya, ya no solo por, por el deporte ¿no? Pero sobre todo, pues la zona de abajo. Que, o esa hay más equipos que están pendientes de esta resolución. Pues porque eso, están peleando contra el Bilbao Athletic, nosotros ahora mismo también, con esos dos puntos. Ya cambia un poquito el, tu, tu pelea vale. con el Racing de Ferrol. Uf, hombre, yo qué queréis que os digas? Es que me parece un poco, no sé. Parece es? che eso una broma tan grande como o una locura tan grande como digamos poner la última jornada de Primera Federación Unificada un par de horas antes de Champions la que hizo Ajo Madrid. As, así encima cabeza locuras que no veríamos nunca. A ver, los perfectos teloneros. Máxima audiencia. Madre mía. Yo creo que estaría bien que, que alguien algún día explicase cómo son todos estos procesos en competición, apelación. Quiero decir, me intriga mucho la razón por la que desde el momento, yo, yo entiendo que los abogados y equipos jurídicos tienen que elaborar un recurso, unas alegaciones y toda esta historia. Perfecto. Y eso son una cantidad considerable de folios que hay que leer también. Pero desde el momento en que se recibe. Hasta el momento en que se emite un fallo, a mí me gustaría saber exactamente cuál es el proceso. O sea, tiene que haber alguna razón, aunque sea pues porque no nos sale los huevos hacerlo antes, por la que se tarde tanto con estas cosas. Pero es que es absolutamente ilógico. Yo creo que esto debería ser tratado con carácter de urgencia, ¿no? este, es, sobre todo en las últimas jornadas. Quiero decir, claro. oye, lo recibes hoy, que mañana salga un fallo, se analiza y, y, y ya está. ¿no? De verdad que siempre Yo, me he obligado o sea... mucho. Yo lo que pondría son unos. O sea, yo entiendo que es el tema de la ley, que apelación, pues va un poco en base al volumen de trabajo que tenga. Por eso con unionistas tardó, ¿cuánto había sido? ¿Tres meses? O una barbaridad así, ¿no? Eso fue. O que tardó tanto fue OTAD, O, ta, o Tribunal bueno, Administrativo de Deporte. O, o apelación menos. Yo creo que aquí tendría que haber un, unos plazos marcados desde inicio de temporada. Es decir, en este supuesto, tú tienes este tiempo para recurrir. Y nosotros tenemos este tiempo para responder, porque es que lo que estás haciendo estás manipulando la competición. Casualmente siempre nos toca a nosotros en medio de estas, de estas movidas. Porque llevamos un par de años que parece que siempre somos los protagonistas de estas tonterías y nos pasa siempre a nosotros. Uh -huh. Pero por darle un poco de seriedad a una competición, yo creo que lo lógico sería eso, ¿no? Igual que tú tienes unos. Bueno, iba a decir lo de los horarios, pero ya hemos visto lo que ha pasado con el último. Con los últimos horarios, ¿no? En esta, en esta categoría, que los han bah. bailado como les ha dado, dado la gana. Jugamos Ay. el domingo contra el Tudelano y ahora de repente jugamos el sábado. ¿Por qué? No sé, no mire no en la web de la bueno, Federación si ya ponía claro, yo, yo creo que desde el último mes y medio, desde último mes y medio, yo creo que se cambió un mínimo un horario, un horario por, por fin de semana. Sí, sí, Mi, o sea, mínimo. Hasta así. Entonces, bueno, eh, ¿quieren, o sea, ¿quieren que esto se parezca.? un pouco al fútbol profesional. Hai que hai que cambiar bastantes cosas, creo yo. Pero bueno, a sí, demanda no, no, de apelación la... tamén es arriba, entonces. Pero aquí o delincuente o delincuente de NASNOX se, se a federación se plantea incluir esta norma ou este precedente tal o juez de competición que dixo Eu non entendo por qué, pero dou ya razón o Bilbao Athletic, porque foi foi basicamente o que dixo, dixo que iba trans eh, que va a transmitir ya a federación a necesidade de incluir isto no código disciplinado da próxima temporada. Entonces, o normal, o normal é que sí que que sí que se inclúe porque como volves a decir despois, eu creo que tamén vai seguir havendo descal descalificacións e problemas económicos porque porque a segunda B era un pozo económico isto vai no vai no mismo camiño. Están dicendo mm, que a apelación tiene un mes para responder. No, no era menos, era era menos, creo que son creo que son creo que son 10 días. Creo que son 10 días, desde o martes pasado que foi cando Depor presentou, pero claro, son 10 días hábiles. Claro, el tema el tema el de domingo, o sea, se quixeran poderían estiralo incluso hasta a semana que ven. Aquí el tema está en lo que tardó a la federación. Qué tardó con unas 3 semanas, claro. creo, ¿no? O algo así. Claro. Sí. Eh, sí du duas, me Sí, bueno, pero aí, o sea, a mí, se hizo, a mí se me hizo como tardaron muito. Tardaron moito. <risas> <risas> claro, además, pero que a ver Había Semana Santa por medio, Víctor. Eh, ahí, ahí a, cosas, en, en españita estas cosas, a ver si tenemos un poquillo de respeto a tradición, ¿eh? ¿sabes? En fin, eh, vamos, vamos a cambiar ahora ya de, de página. Como decías antes, Víctor, ¿cómo vaya a encuesta? La cerré ¿Cómo? ya, la cerré ya. Eh, ¿Eh? Pues mira, con, tengo que comprarme las gafas, estos. De, yo soy muy mayor. Lo, de las, lo del 1-2-3. Del del ah, sois viejos también, amiguetes. Ah, mira, claro, también sois viejos. Que... <laughs> 93 votos solo. Con lo cual entiendo que está la gente dice: Estoy en está la tele, los, os estoy bueno. viendo en la tele, paso de votar. Acabará el deportivo en segunda posición. 91% sí, 8% no. Cuando sumas los votos de YouTube, <laughs> cada el 100%. Nunca el 100%. Gracias, Google, por estos servicios tan, tan fantásticos y tan matemáticos. Bueno, asume el pucherazo ya, ¿no? Lo lleva implícito en los resultados. Exactamente. exactamente. Margen o sea, de error de pucherazo. No trolear mucho porque sí, no. O sea, iba a poner algún, ¿sabes? La mítica respuesta troll, claro. pero sé que iba a sacar claro. ese... Ya, pero bueno, después, tipo, después, después poneremos una más. Eh, vamos, vamos a empezar esta semana, ya. Seguramente iremoslo haciendo a lo largo de todo mes, de todas esas jornadas que quedan, porque ahora sí que ya... hai jungla, hai jungla no outro grupo de para meterse en playoff, pero bueno, vanse definindo un pouquiño, ahora xa nos pica curiosidade en riazor.rg se sodes un pouco seguidores e se apreciades o noso traballo, levamos todo ano poñéndovos os resúmenes de todos os partidos do grupo 2 e sacamos cada semana tamén un power ranking de como están os equipos cruzados, independiente ou súas rachas de forma, non independientemente da clasificación. Ahora mismo xa vos dixo, estáse poñendo a lucha polo playoff no outro grupo cachonda cachonda. E estes son os equipos que lle poden tocar ao Depor. Así, son poucos. Son poucos como vedes, hai como seis puntos a falta de nove Bueno, puxemos hasta seis puntos para incluir a Castellón tamén e a Real Madrid-Castilla por as mínimas opcións que poidan ter Pero qué barbaridade. Estando un ataque de ansiedade. Qué barba, qué barbaridade aí aí, eh? O sea, que todos vos, estos son los, primer, que los que O que de realidad. O primeiro que recibiches foi un hostia de realidad non? Este forno de o sea, estoy a sudar. E e e Pero que nos sé a quién quiero? Antes antes de empezar a falar, antes de empezar a falar, podes poner a encuesta, Víctor. A pregunta no non é tanto. A pregunta non é a quen queres. Ah, a pregunta ¿a é A quién, quién no quieres. Pero es que si no puedo eso, poner a todos los equipos. Si eso en vez de encuesta, facémoslo con los comentarios. Que, que nos vayan en los comentarios de los equipos en negrita a quién no querías que o de por si cruzara ni en pintura. Porque Un Los equipos en negrita son los que le pueden tocar quedando claro. segundo, entiendo, sí. ¿verdad? Quedando segundo o tercero, por eso también ponemos. Bueno, claro, sí, sí, quedando segundo solo, porque o cuarto ponémoslo, porque no hay mucha ventaja entre o Sabadell y e Olinares Deportivo. Si sí, esto es eh, quedando segundo, os que ya podrían tocar, efectivamente. Vale, vale, vale. Sí, vale separamos ahí. Se... Cruces, eh, sí, no, no, separamos, separamos ahí. Claro, o otro, o otro, o otro equipo vale, sería vale. ahora mismo o Albacete. Sería o tercero vale. de ese grupo también. Claro, estamos separando como una la primera semifinal. Damos por feito. Que o Deportivo solo vai participar na final de momento. Aquí, Pero como, como digo os jóvenes agora, solo falamos solo falamos factores, Tomás. Echen, Entonces, echen a David Fernández de aquí, por favor. Eh. agora sí, claro. en isto. Claro, se quedamos, se o Deportivo queda terceiro, xogaría contra o cuarto. É eh, o segundo sí, 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 despois sí, sí. no caso de que pase a final. Pero, pero bueno, este, este sería, esto sería o cruce de semifinales. Eso, ahora mismo. En caso, por, en caso de que o Depor, en caso de que o quede segundo. Llevo eu, apuntado Barça B e Castilla. <laughs> eu aviso vos así de tal, despois de estar vendo todo o ano e ver como subiron da man de former Deportivo Leyer, Pedro Monitis, esa segunda volta do Sabadell, eu non quero cruzarme co Sabadell, co Sabadell nin de bro. O sea, que queden cuartos, que sigan así, e queden cuartos porque o Atlético ah, Baleares non había hecho... Hai moita, moita pasta aí. Hai moita pasta aí, pero levan unha segunda volta. Si, é sí, Vinicius Tanque. Pero levan, pero levan peor segunda volta cada Depor. De feito, acaba sairon de sairon de play a semana pasada, levaban toda a primeira volta que fuxeron levaban en playoff moitísimo tempo, pero pero aí estaban eh Sí, Tomás, que ves así que te salta primero a, a vista. Entiendo que no, que no enviches demasiado a otros equipos, pero bueno, por nombres que te salta a vista. Exactamente, mira, yo voy a ser muy simple en esto. No, no quiero nada que, que, que me remita a pesadillas pasadas, no quiero a Munitis, no quiero a Ruén de la Barrera, no quiero a Dioni, no quiero eh, a Ángel Rodado en el Barça B, todo eso me lo quitas. Todo eso me lo gusta. O sea, cualquiera, cualquiera, relato, ¿no? cualquiera cosa que dé para relato, narrativa, historia. Exactamente. Eso todo o sea, me lo gusta. O Linares, por ejemplo, estaría bien. Me gusta el Linares, me gusta el Algeciras. El Nastic no me gusta mucho, porque ahí hay todos estos rollos con esa agencia de representación y tal. Entonces, bueno. <laughs> lo, Gerard, lo podría... O Fantasma de Gerard Valentín. Exactamente. Eh, Pero el Alcoyano, bien. ¿Y no, dónde eh, no está John? ¿ainda no, no Alcoyano. Pues entonces fuera también. No lo sé si está o no, pero... En el Castellón salva Ruiz, o sea que no. He pa... he no, Pablo, no nada. Salva Ruiz me parece bien. Que... No, 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 no. Acabas de plantar una semilla de karma. Que, espere, que esperemos que esperemos no sea, bueno, sea lo, importante. Bueno. Espera que planto otra, lo tienen a cinco puntos, no, no, no se van a meter. Sí, ah, vale. <laughs> a ver, solo puedo poner cuatro. Tengo puesto Barça B, Castilla, Sabadell y Baleares. Vale, vale, vale. Pon, pon, pero bueno. Eh, ah, poco, Sabade poco, poco Sabadell, poco, Caballo, Río. además de Munitis, cierto. Ojo, eh, que vaya a haber a ver Telita y sabes, de, sabe de esos paus que vaya a haber pa, para, para meterse en el playoff. Eh, el paus que está viendo también por arriba. Mira de Albacete que onte iba. foi a Andorra a xogarse o liderato, volveron quentes pa casa, con 3-1, E empezaron ganando no minuto 2. Empezaron ganando no minuto 2, volveron quentes pa para casa. Ademais, un partido, eu non o vi, pero vendo o xo resumen, a única xojada que hai de ataque do Albacete é o gol de Rubén Martínez, no minuto 2. O resto son, o resto é un vendaval do, do Andorra. O Villarreal, que anda facendo a goma despois dunha primeira volta espectacular, Na segunda non lle foi tan ben, pero bueno, anda que sí, que non, que sí, que non, metiollle un atundo do Real Madrid Castilla e colocouse segundo, o sea que nestes momentos o Albacete iría pola parte do cuadro do do Dépor. Así que está está aí o tema, pero es que lo, lo veis, lo, o sea, sabéis que va a pasar, ¿no? Tivese ve, tivese a ves a a Rubén no. de la Barrera La final, de. la final la no es que lo de, queda aquí grabado. La final es deportiva. Pero ¿sabes, sabes qué pasa, sabes qué pasa, que ahora mismo, ahora mismo, si elija acabar a Oshi, el Depor, eliminar en semis o Linares, sería eh, elige tu veneno en la final, porque sería o Rubén de la Barrera o Gozelta Celta B. Rubén <laughs> de la Barrera siempre, ¿sabes? Que, no, no, que mira, no me si extrañaría tengo, nada. Si, si tengo si, que, que caer. Así, Sendo así o Depor, non me extrañaría nada que a Federación lle deixase facer unha selección dos dous equipos para sojar contra o Depor na final. Sabes? Unha selección dos millores xojadores dos dous equipos entrenado por Rubén de la Barrera. E asistido Bu por Fernando Vázquez. Non no sabes como cando estabas no Tekken e estabas a punto de matar xa ao final e, e, se transformaba en monstro pa... <laughs> pois... Pues, pues, algo polo estilo. Bueno, a algo ver, pol yo pol supuesto pre prefiero al Albacete, pero vamos, sin duda. Hombre. De, de hecho, yo confiaría mucho en que Rubén de la Barrera inspirase su planteamiento en la final, en la que fue a su casa, en a, aquel, aquel gran planteamiento de Pep luis Martín en Mallorca, ¿no? En, en, también en una final de playoff. Cuando fue a su casa, pues hizo un planteamiento de aquella manera, pues lo mismo. Eso eso querría yo. Pero vamos, Pues, eh... eu creo que eu creo que Ogamillora oh, que a mí por velos. As caras do Albacete, sí que é certo que fora non está facendo unha boa temporada, a mí o Albacete infúnde bastante respeto, eh. É, é un equipo, é un equipo cortado, é un equipo cortado por ese patrón de do Racing de Santander, un equipo perro con talento arriba, pero despois perro atrás con con xentes soldados de de mil batallas, estálle costando moito sacar partidos fora, pero ver os partidos do Belmonte son moitos partidos que en 45, que lle sobran 45 minutos, eh. Pero que lle sobran totalmente. Home, os playoffs son aquí, pero eu, claro, o drama, non, o drama é a máquina de relato que 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 conta Tomás de xogar contra o Celta B, tampouco me faría ningún chiste, pero uf. eu no, no, prefiro jugármela con Albacete, eh? pero vamos, mil a veces. Ver, a a mil mí me vez. parece muy difícil un deportivista que lo sabrá porque de todo hai. que quiera jugarse el ascenso contra el Celta B. Quiero decir, es un partido, me vais a perdonar la expresión, pero es que es un partido de mierda. Quiero decir, ellos, como aficionados del Celta, no tienen prácticamente nada a perder porque, vamos a ver, el ascenso de su filial les da igual y tienen todo a ganar. Es una situación asquerosa para... Hagamos lo que hagamos, Es un no querer lo preventivo. Claro. Si asciendes... Porque le ganaste al final del Celta. ¡Uh, qué valientes! Si no asciendes, jajajiji, sí, porque si no, no no. Su si, filial. Si, si, si no asciendes, evidentemente, y, aun, y aunque nos joda, eh, es un ridículo histórico. Quiero sí. decir, perder sí, un sí, ascenso sí, sí, contra sí. el filial de tu eterno rival, en Riazor es un ridículo no, 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 histórico. No, ni a esto, por favor. Claro, este, <laughs> es una situación en la que yo no entiendo qué, qué clase de masoquista querría verse, ¿sabes? Porque, <laughs> esto eh, como. Me están escribiendo pasó? desde Albacete. Espero que no hayamos ofendido a nadie. ¿Qué pasó? Que me están escribiendo desde Albacete. No es ah, coña. Qué Solo me acaban de poner en plan. Estoy viendo lo que estáis hablando del Albacete. ¿Y? Ah, ¿Te imaginas que sea Rubén de la Barrera? No lo no. no sé. ¿Justa just no. yo, just yo que decimos o no? Ya o sea, os dijo, eh, A mí, a mí Albacete, pareceme muy buen equipo. Muy el buen equipo. más alto. O Albacete, pareceme muy buen equipo. Eh, eh, Tomás convencióme. Fíjate que fíjate que pareciéndome mejor equipo o Albacete que o B, Tomás eh, Tomás convencióme de, 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 de apostar por ver a Albacete en la final. Sí, sí, no quiero. Que yo también me pongo a, a tirita preventiva o, o no un ascenso preventivo. Que no, que eh, no. Eh, Sabéis lo de que en el sótano del deportivo siempre hay un piso más, sí. ¿no? En el sótano del fracaso. Pues yo prefiero que eso. Que si hay que liarla esa contra Rubén y, y ya está. Dicho esto, confío plenamente al 100% en el ascenso. 100%. Es más, no lo voy a decir. Mira, aquí, Agosto Capillas, ya, ya por cierto, para atrás. esto ya es... Esto es no. Esto es no, rotundo. Porque prefiero que a equipo, que me poñas, porque yo lo antes, de segunda división incluso, a 90 minutos sabiendo que... que que con no perder estás arriba, para mí, ser segundo, podiendo ser, e innegociable. Eso de escoger rivales y e tal, está bien, se va a cruce en igualdad de condiciones. Pero se se echará a ventaja ser segundo, hecho una ventaja que no va a tener ningún de tus rivales no cuadro, para mí, eso es innegociable, vamos. A ver, y, y yo también digo una cosa: aquí estamos con las coñas, con el tema este de la tirita, los pañales y, y la actitud pusilánime, que evidentemente con los añitos que llevamos. Es normal. Dicho esto, de lo que es la puerta del vestuario del deportivo hacia adentro, y, y, y no quiero hacer populismo, pero es que tiene que ser así, tiene que dar exactamente igual cual sea el rival. Quiero Exacto. decir, sea el Celta B, sea el Celta A, el Celta D o el Albacete, me da lo mismo. La selección combinada de la que va Lema, el Sabadell, me da lo mismo. <laughs> me da lo mismo. El deporte tiene que sí, estar sí, totalmente convencido de ganar a cualquier rival, y es que no quiero escuchar a un jugador. Ni a uno, ni a un entrenador diciendo No, es que quiero evitar a estos No, 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 que nos eviten ellos a nosotros ah. y, y, y sé que queda muy populista Pero es que si no vas al playoff con esa mentalidad En segunda vez, siendo el deportivo A lo mejor hay que pensar en cerrar el chiringuito no, eso, ¿no? Eso, eso, sí, Tomás, eso, eso por descontado pero, espera, Tomás. Espera, Tomás, te puedo confirmar que tienen la mentalidad Que has dicho tú pues, pero vamos, Bueno, eh, 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 también os dijo eu porque tengo aquí no barco dos cagones Pero Unión Deportiva Logroñés Que otro día veo a Riazor os rivales do outro grupo que viran o partido ese non creo que quedaran moi tranquilos tampouco. Eh? O que pasa que eso nos vemoslo desde a perspectiva de ser cagóns. Eu polo menos. Pero sí que estou con vos en que non creo que a ninguén lle faja gracia xogarse un playoff en Riazor contra o Depor. Vendo, vendo os últimos 3-4 partidos do Depor en Riazor é o que pode chegar a ser o Depor que o demostrou na primeira volta. Pero Pero bueno, eh como quedou aí o tema do da encuesta, Víctor? Que teño curiosidade. Que, no que un segundín. Una cosa ahora... Pois, pues, pois pues así está o o tema e Este serían os os cruces. Estes no, serían se os cruces, pois pues que xa hai, pois horarios, horarios que polo que estou vendo aí non foi o único que lle fastidiaron planes de ocio. ¿Tomás a ti fastidio algún plan? ¿Asemos? Bueno, de, eh, depende, depende de donde, de donde quedemos, quiero decir. A mí fastidio Siempre. me decía sí. o un día u otro, siendo, <laughs> planes por dos días, siendo, ¿sí? siendo, como, siendo como segundos, la verdad yo prefería eh, la, la final en el horario de, de las 9, la semifinal a las 6, quiero decir, esto es muy sencillo. En la semifinal mi plan es volver a casa y en la final mi plan es no volver a casa. ¿Entiendes? Entonces me venía bien acabar pronto la semifinal, volver para casa y a la semana siguiente ya ir un poco con todo. Pero bueno, no me preocupa mucho. Me gusta que sea en sábado, sobre todo eso, me, me gusta que sean partidos en sábado, que eso para los que tenemos que viajar para verlos siempre se agradece mucho no tener que trabajar al, al día siguiente. ¿no? Uh -huh. Eu este un pouco, bueno, está un pouco idea, xa vedes, a o Depor se queda segundo, estaría na final for de arriba, se queda terceiro, estaría na final for de abaixo. Cambiaría aí o que dito máis na semifinal. A semifinal, como? Borradlo de abajo. <laughs> Hay hai que poñer, hai que poñelo todo, hai que poñelo todo. Estabas preguntando moitos por entradas, por se si os dará TVG No sabemos nada de momento. Veremos a ver qué, qué no pasa con las entradas. ¿Que va a haber salseo con las entradas? Seguro. No tengáis dudas. Va a haber sí, porque, porque de eso que vamos a hablar ahora, pero, pero bueno, veremos. los resultados qué. de encuesta? Sí. A ver, ¿a quién no quieren? <laughs> un 36% no quiere al Barça Bé. Un 30% no quiere al Sabadell. Un 21% no quiere al Atlético Baleares. Y esa parte del deportivismo, merengona. <laughs> Un 11%, 11 no quiere el Rama de Castilla. 98 votos en total. lo complicado, Castilla de todos los más así que tranquilos. Pero... ¿Qué estaba Raúl entregando al Castilla? Eh, sí. Sí, claro. Ah, Raúl. Pues el futuro eh, André... de Noel. Andrés, no, eh, tenía planes más modestos, Andrés, porque hay que volver, había que volver después que había playoff entre semana, pero sí, tenía. Tiña... Iba a ir a por América, eh, no me voy a poder ir a por América. O sea, hay, hay, peña, hay peña muy perdida, eh. Por, por aquí. Por, por, por. Hombre, tenemos a este señor muy perdido, ¿eh? Joder, pero Enrique, pero Enric, tío. O sea, o problema es que se encontró, Enric. Un Está saludo muy perdido, ¿eh? Sí, sí. Eh, el, este, este, son, este son. O, o cuadro. <ríe> 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 é, Gracias. É, é, o noso, é o noso casero, é o noso casero, casero, pero... É maravilloso, é maravilloso. En fin, bueno, aí vos quedan, aí vos quedan os cuadros, tranquilos, iremos repetindo, iremos repetindo os cuadros conforme avancen as jornadas, porque ademais isto hora xa nos queda así, en o momento en que al gen Eh, non sei como bloquee, como, como que expresión se podería utilizar en español, porque non quero non quero ser repelente, pero segure, en, en, se en, esta, pues, en, eh, en Estados ¿no? Unidos chaman de clinch, cando cando alguén consigue unha plaza concreta, pois pues, cando alguén asegure que no outro grupo, creo que vamos ter que esperar casi hasta do final, cando alguén asegure plaza, pois pues, vamos ir poñendo aí actualizando os cuadros para para sempre. Eh, final para cerrar, que xa adelantaba Tomás tamén que se foi adelantando aí o guión eh, creo que este é a boa, este é a boa. O salseo. O reparto de sedes, o criterio de designación de sedes pola federación. A vos tamén vos parece que foi un pouco que foi un pouco amañado. Como hay estas oposiciones, Nas no es que le oh. falta, falta poner un nombre y apellidos para dar plaza a quien quieren darle. ¿Pero por qué lo dices? Vale, Porque vale. el Deportivo juegue en Riazor, el recién de Ferro La Malata y el Celta Balaídos. ¿Lo dices por eso? No. 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 <laughs> <Parará>. vos, <laughs> solo os pido, pido imaginaros o que estaríamos diciendo, si Odepor fuera un playoff ¿vale? play 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 no el País Vasco, ir. O Campo, do Bilbao Atlético, o ir o campo do do Vieta que estuvo ano pasado. Sin, además, sin solución de continuidad, sabiendo que si sojas contra ese equipo, vas a sojar una casa de ese equipo. A mí me parece un escándalo. Sí, sí, desde luego que lo es. Desde luego que lo es. Quiero decir, eh, el, pero el problema ya viene atrás. Eh, una vez que tú decides hacer los playoffs en Galicia. Teniendo a un club como el Deportivo en el Ajo, la historia tiene difícil solución. Porque, por un lado, los puedes mandar a Riazor, y es lo que acabas de explicar, pero ¿qué sentido tiene mandar 15.000 personas de Coruña a Vigo a jugarse un ascenso? O a Ferrol. Es un auténtico marrón, quiero decir. ¿Quién paga el dispositivo de seguridad? Pero, pero es ¿sabes qué pero, pero problema, Tomás? Que a mí se si me dice en octubre. Que el playoff va a ser en Galicia, es que se va a jugar en Riazor, después se si me queixo, sendo o Albacete, o, o Sabadell, o Alcoyano, me aguanto. Sí, sí, eh. ahí es donde, ahí es donde claro. yo iba a llegar, pero de todas maneras, evidentemente esto tiene muchos motivos económicos detrás, y, y, y lo que interesa es claro. pues, asegurar el, la mejor venta de entradas posible, ¿no? pero a lo mejor lo suyo sería pues no sé eh, que fuera campo neutral para todos los participantes pues quiero decir pues los de, esto es una gilipollez pero los de un grupo juegan en campos del otro grupo y al revés no quiero decir que, que se crucen de esa manera que sea un campo neutral para todos evidentemente de esa forma iba a ser difícil llenar estadios y a la Federación no le conviene otra fórmula, pues el formato Final Four eh, con partidos jueves, domingo, viernes, domingo, no sé, seguro que había fórmulas mejores que las que han hecho. Pero lo que digo es que una vez decidido, como se decidió hace meses, que iba a ser en Galicia, cualquier solución que no sea poner al Deportivo en Riazor, a nivel de seguridad iba a ser un desmadre. Ese es el sí, problema sí, sí, sí. que se generó y en el que se metió solita la federación con esto. Claro, claro. No, eh, eh, veo algunos comentarios aquí de gente. como, como non, no, é que non te queis, que non sei que. Se pa mí o problema non é que te proxaxe en Riazor. Pasou moitos, te, moitas veces na historia do fútbol e seguirá pasando que un dos finalistas este xogando na casa. Coa sede posta no seu debido tempo. Porque é que senón isto é, vamos, é un dedazo. E non só po por é un dedazo. Po por po Racing de Ferrol e po Celta B. Eu, Insisto, eh. claro, claro, que no, claro que no me voy a guisar. A mí me interesa que me quede haciendo depor, Pero joder, Víctor, póñeme en la piel dos demás, Sería un escándalo. Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que lo lógico aquí sería hacer la final en Dubai, que es lo que está de moda ahora en las finales de competiciones, y les sale salvar muy a los bien. Niños. A Supercopa se, super se salvó a las mujeres, ahora sí. vamos a salvar a los niños. No, a ver, yo creo que lo que habría que hacer es a principio de temporada, ya decir dónde va a ser la sede. Claro. Pues, pues ya está ya a quien se queje se tenga que quejar y así que tío, entiendo tío? lo que dice la gente no el año pasado la final se jugó en Badajoz. sí no ascendieron sí sí esa nos la sabemos también ya, esa ah no la... no pero eso no garantiza pero vamos exacto ya, no garantiza nada pero no me no mire, decir a mí que o oh, de por no es mejor jugar en Riazor que jugar en Mata Simple, las calles. simplemente es un poco que esta competición está hecha como a patada a seguir cada cosa que pasa hacen algo y no hay una organización detrás, no hay un... una estrategia detrás, no hay nada detrás, es una competición clandestina. Le molesta a quien le moleste, eso a día de hoy es así. Entonces, volvemos a lo de lo que comentábamos antes con el tema de los plazos, con el tema de todo, ¿no? De cuando un equipo queda eliminado como la Extremadura, ¿por qué no sientas ya las bases? ¿Por qué no lo dejas todo claro? ¿Por qué no estudias todo lo que puede pasar? Porque están otras cosas, que supongo que será contar billetes. Mm. ¿Qué es lo que van a hacer con esta final aquí? Pois eu creo que eu creo que eu neste caso estou máis con Tomás, eh? Eu creo que no caso das sedes non é tanto unha cuestión de de improvisación e de chapuceiro, senón unha cuestión de Pero sigues siendo chapucero por como lo haces. Porque claro, por como fácil, temporada... Pero, pero, falo pero falo deliberadamente. Porque ti levas, levas este playoff de este ano a Valladolid, ou a Salamanca, ou a País Vasco mismo, e non vai nin o tato. Claro, entonces eh, a lo mejor lo que tienen que asumir es que muy bonito lo del playoff a partido único, claro. pero en aras de la justicia deportiva no se puede hacer un playoff bueno, a partido único. Claro, bueno, e como, digo, todos. E como digo, o País Vasco, o a Salamanca, o a otro lado, este año, vos vos que ascende o dé por este año, e o Racing, imaginádevos que ascende un dé por el Racing de Ferrol este año, e o Celta B, o Ano que Ven, por lo que sea, no se mete. e faz aquí un playoff con oito equipos e o máis cercano de Galicia sea un madrileño. Como non poñas, bueno, pois pues como lo de himno del como... Celta, ¿no? El... Como non lo no ponhas... claro, como non poñas os partidos, como non poñas os partidos en Chanchencho, xa <laughs> me dirás a ver que nos vai ver. Ah, firmou tres anos Galicia, eh? Si, sí, tamén te digo. Quiero ver si se cumple, eh? Sí, bueno. Quiero claro. ver. Si se claro, 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 é que Que firmó tres años Galicia, pero igual como el próximo año estemos en otra en otra categoría, igual ya no se puede hacer aquí el playoff, por ejemplo. Y tiene escrito San Lázaro. ¿Se, se ah, bueno, en Riazor ocurrir... no, pero en Galicia, pero, en Gali... pero que firmó fue Galicia, no firmó Riazor. Ya, pero ya, me refiero pero a eso. ¿Se les pueden ocurrir tantas razones? Sí, bueno, sí, sí, claro. se, creo que hoy ha salido una sentencia contraria a, a Loufang. no, eh, no. unha afirmación de unha sentencia o... No, non pode ser. Que eu vin, claro. eu vin aí, eu vin aí outro día aficionados do fútbol galego criticando to, to, to por completo as turbiedades do presidente da Federación Cántabra de Fútbol. Non pode ser que aquí, non pode ser que aquí tamén se, no. Otro diri que, un dirigente, ¿no? El, el amigo Ruby está como está y además Ay, saludando, saludando al Numancia, ¿no? Mío. Por ahí en, en algún vídeo saludando al Numancia. Oh. ¿no? Bueno, quiero decir, eh, firmado por tres años está muy bien, pero yo quiero ver qué hacen el año que viene y, 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 y qué cláusulas de, de escapatoria tiene, tiene ese acuerdo, porque no me extrañaría nada que si ven que no hay un equipo potente gallego, digan esto hay que ventilarlo y, e irnos a donde haya que ir, vamos. Pues, pues a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. A mí, pff, ya te digo, estas cosas eh, no, no, no me chistan nada porque hoy día de mañana estarás, estarás ti en no otro, no otro lado. Víctor, podemos a, a última encuesta si querés. <laughs> este, ¿Cómo, cómo a planteamos? A ver, vale, ¿qué hacemos? Si, que si queréis para el himno. No, me claro, me ¿cómo, me cómo, Melendi? ¿cómo planteamos esta encuesta? de Jugar Ria... en Riazor, ¿bo para Deport o malo para Deport. ¿O playoff, ¿eh? No, ahora. ¿Playoff o final? ¿Los dos partidos. Como, Tomás, como, como, lo comentabas, me... como lo comentabas antes, ¿no? Sí, ¿no? decir, la manera de plantar la encuesta es como comentabas antes. Fuera no, no, de... no. Pocos. Tomás, ¿qué, qué, qué, ¿qué pesa más? Espera, espera eh... un momento. Enrique, lee bien. <laughs> Efectivamente. Tomás, que, que pesa máis a, a responsabilidade que xa vimos que a garrota é, é moito a este equipo. Ademais, vimos yo, des, desgraciadamente, vimos as dúas versións do equipo. O equipo liberado e o equipo agarrotado. Ou xogar en Riazor, non só por ser Riazor, senón xogar en Riazor en contraposición contra calquera outro campo que están a anos luz de, de Riazor. Mira, si, si esto hubiera pasado hace un año, en la categoría esa macabra que, que jugamos y a la que sobrevivimos la, la temporada pasada, con el equipo como, como se desempeñaba el año pasado, yo habría elegido jugar fuera de casa. Porque recuerdo un equipo que lo pasaba muy mal con la responsabilidad de Riazor, incluso había comentarios y demás. Este año a mí el equipo me ha demostrado que puede manejar esa responsabilidad. ¿Que se puede ir por la pata en los dos partidos decisivos? Bueno, pues puede pasar. Pero yo creo que el Depor, sus mejores partidos, un 95% de sus mejores partidos de esta temporada, los ha hecho en casa. Los ha hecho además cuando el público ha ayudado. Y en partidos como estos, hombre, yo creo que está totalmente fuera de duda lo, lo que pasaría en Riazor. Entonces, yo elijo Riazor. Y aquí viene la cuña que está esperando, Lema. sin recibimiento, por favor. Y ya sabemos todos <laughs> de lo que hablo. está Abrindo... a dar no la contraria. vamos vamos va a, a ese melón, contraria. vamos ahora a ese melón, Tomás. Un melón o que eu axudo che co coitelo, pero para saber a opinión de Víctor tamén. Estás no no so lado tamén de Riazor, si sí, que pesa máis, o sea, hai que ter en conta as dúas, é un factor e non garantiza nada. Pero dame Riazor incluso con ese extra de presión en non outro campo sin presión, pero en peor estado. A Riazor siempre. Es un campo que conoces, es un campo en el que ya has jugado, es, es tu casa. Entonces, Riazor siempre. Yo creo que ahí no hay no hay dudas, sí y creo que el equipo encima te tiene que reforzar. O sea, tienes que usar todo lo que haya alrededor como un refuerzo positivo, no una sobreexcitación. Y por otro lado, estos jugadores ya han tenido sobreexcitación esta temporada, con lo cual ya sí. han vivido eso. Entonces, a partir de ahí, pues Lo que dice Tomás, lo que dice Tomás también es sí, volver a otra cosa que pasa esta temporada Efectivamente, ahí, ahí está este melón e con esto vamos a ir rematando esta esta parte xa podemos despedir despois a Tomás eh, Falando de sobre excitación Tomás decía nos outro día que él non quere recibimientos eh, Eu estou apoio a moción, así que deixo a pista Tomás todo o tempo No, a ver... Eh... Yo entiendo a la gente que, que lo quiere hacer, yo he estado en recibimientos también y, y me parece una cosa súper bonita. Cuando el relato termina bien, es un prólogo cojonudo ¿no? para, para, para esa narrativa. Pero por alguna razón, y a lo mejor esto también tiene al menos un pie en el terreno de la superstición, al deportivo no le funcionan estas cosas. Entonces, yo creo que no es necesario, quiero decir... Eh, el público no pierde importancia, la afición no pierde importancia para mí sin recibimiento. Se puede generar un ambiente, digamos, más natural, menos especial alrededor del estadio en la previa y sobre todo donde hay que apretar, ya sabemos, durante los 90 minutos, 120 o, o lo que sean. A los precedentes me remito. A lo mejor ahora alguien me viene con una lista de partidos en los que hubo recibimiento y se consiguieron victorias. Mi Málaga, sensación, Mallorca. Mi claro, sensación los dos, dos playoffs anteriores. No es esa. Mi sensación no es esa. Entonces, creo que hay que darle más peso al ambiente en el estadio y menos a ese partido en el que no se gana y sí si se puede perder que es en la previa, ¿no? Antes de de que ruede el balón. Ahora te digo, Víctor. Eh, Málaga ibas perdendo un a descanso, eh. Pero como acabó? Claro, claro. Bueno, no partido que dito más que é donde, donde, donde afición máis. Eu, a ver, que isto con conto más, eh. Eu non creo que estas cousas Sean decisivas Pero a min tamén me dá esa sensación De que, é sobre todo, tal como é este equipo que, que lleven moito máis Moito mellor Tomarse o partido como un partido máis Porque os partidos normales Os partidos máis en Riazor vimos o que, o que foi capaz e, Por lo menos estes 11 xogadores Estes 11 xogadores Nos partidos de Esto é unha final, esto hai que sacar así ou si O lo que sea Pero es que son contextos cosa. distintos. Una sí, liga déjame, y una hacer una aclaración porque este tipo de comentarios un poco parece que el, 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 alguien como yo le quiere decir a la afición lo que puede o lo que no, debe no, para, o lo que para, tiene para, para que para hacer. Nada, nada. Digo, porque me, me lo está haciendo pensar gente con el comentario de que recibimiento a ver seguro... Yo también estoy seguro de que lo va a haber. Y lo único que estoy haciendo es manifestar una pedrada personal. Yo no voy a ir a coger, a, no me voy a presentar en la sede de ninguna tirar pena. Y ahí, exactamente, exactamente. Entonces, por favor, que nos interprete esto, que seguro que hay quien lo hace, pero que nos interprete como que yo estoy diciendo, no, mira, hay que hacerlo así. Oye, esto es solo mi, mi pedrada y, y mis mieditos. Nada más. El vídeo aquel de la, de la afición entrando en el campo, no me acuerdo en qué liga fue, si fue en Turquía o no sé dónde, que estaban los de seguridad así y los aficionados les pasaban por todos lados. Me imagino sí, a Tomás así, en plan, ¡No, por favor, por favor, no, señores. No, yo, yo sería, es exactamente porque mi actitud es esa, quiero decir, máximo respeto y oye, si hay, si hay recibimiento, joder, pues que salga de puta madre, que quede claro. algo bonito y que a los jugadores les valga. Simplemente, pues oye, hay algunos que dicen que, que quieren quedar terceros para estar obligados a ganar o para evitar el Celta B, pues yo digo que no. Que a mí el rollo este siempre me da el malfario, ¿no? Por, por recuerdos que tengo. Sí, a mí, a mí sí que me da, sí da esa también de, de. O que pasa que también, lo que di, Víctor, eso, ahí, o que Víctor Víctor, ahí sí que estoy de acuerdo contigo en el contexto, Víctor. Creo que me. Dame menos malfario, una final, decisiva, que hacerle una jornada 23. Eso, eso, claro. eso también está claro. Porque, lo, porque eleva su nivel. por su nivel de épica muy alto demasiado cedo, ¿no? Yo creo que el problema es. Eh que en los últimos años el Deportivo ha vivido tantos episodios negativos y ha necesitado tanto un impulso que nos hemos pasado de recibimientos. Y también creo que eso la afición lo sabe, porque en uno de los últimos partidos ya ni se hizo nada en plan de, mira, no. Claro, porque porque, porque llega a perder el sentido, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, yo sí que haría una cosa. En la semifinal igual no hago nada. Es decir, tú puedes, que la, ¿sabes? El cordón policial, la gente aplaudiendo y tal perfecto o sea que el equipo se sienta arropado porque una cosa es arropar y otra cosa es el paseo con bengalas hacer todo esto que eso sí que lo metería en una final pero cuidado también me gustaría saber cómo se sienten los jugadores con esto porque lo hablaban desde santander no el tema de la sobreexcitación que la sobreexcitación puede hacer que te tienes el efecto contrario sales con tantas ganas que no te sale nada eso, eso también pasa y eso lo sabemos todo en la, en la gestión de grupos. Entonces, aquí tengo dudas. Entiendo lo que dice Tomás y creo que hay que entenderlo dentro del contexto de hemos quemado los recibimientos en los últimos dos, tres años. ¿vale? Para mí, un recibimiento con un bengaleo tiene que ser algo excepcional porque estás buscando una reacción en este grupo de jugadores. vale Lo que estás buscando es que salgan muy enchufados. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el Deport, que era candidato al ascenso directo, tiene que ser el más enchufado de todos. Porque tiene que estar en la cabeza de los jugadores. Y si no lo está, es que no merecemos ascender. Como sin recibimiento, básicamente. Entonces, creo que tiene que partir de ellos primero. Y luego, lo que sí, lo que dije antes, sí que quemaría todo en la final. A quien sea. Sí, si el, si el problema Sin que nada. tiene eh, estar segundo es precisamente este. Tenemos demasiadas semanas para darle vueltas a todas estas gilipolleces que al no final. No me cambio eh, un... por los demás abajo. <laughs> sí, sí, pero te, digo que es lo malo, no digo que sea malo quedar segundo, pero sí. tenemos muchísimo tiempo para darle vueltas a todas las tonterías, a todos los gafes, a, todos los, mira, a todas las maldiciones que se nos puedan ocurrir. Mira, aquí estáis equivocadísimos en esto. O sea, ¿cómo que poco les puede importar? Claro, 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 eh, claro. Gente, haz un ejercicio empático. Vale, eres un futbolista, vas en un bus, hay mil personas golpeándote el bus, hay mil personas, dos mil, tres mil, jaleándote, hay bengaleo, hay tal, entras a mil. Sí, sí eh, eres, eh, eh, pasa, pasa eso, eh, después Borja dando a charla, como Borja, tranquilos, di, chavales, tranquilos, tranquilos, tranquilos como siempre. Eh, eh, me molaba diferente. que Borja eh, se volviera ultra en ese momento. Eh, ¡Me cago en eh, eh, Yo no sé, no sé. Joder, aquí todos más o menos a un nivel obviamente ínfimamente inferior, todos chojamos, fichamos deporte, competimos. Eh, cuando había partidos importantes, eh, había, había, en vez de 10 personas en había 30, y eh, había ruido, a mí por lo menos, joder, afe, afectaba, siempre me afectó, porque además sabes, ¿cómo no te vaya a afectar? ¿Cómo no? Tendrán que estar por encima de eso, porque son profesionales y viven de esto. Pero no, no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Eh, sí. Dani, tarjeta amarilla, ¿eh? por ese comentario. <laughs> y vete al médico si <laughs> sí, pasa algo wow. fisiológico bueno, por ahí. Eh, en este lo no, no, que se conoce clásicamente como tirar a pedra, esconder a man vamos a despedirse a Tomás Magaña que nos deja aquí con co, co Marrón, Tomás fue un placer como siempre aguantamos ahí Dabela falando sin partido ah, espera, tampoco hay nada que nos, antes tampoco de que, que se que nos... Magaña esto solo es sí. por, porque se queda un rato más y por joder ¿no? <risa> <risa> ¿Qué pasa? Es que ¿Qué quiero pasa? que consumas más luz, Magaña. ¿Qué pasa? El ¿Qué pasa? tema del playoff para la mm. gente beneficia un 91%, perjudica un 8%. 120 ah, votos. Vale. Asiente está, así está en el barco. Tomás, ¿algo más antes de, de marcharse? No vemos Teo lunes que va ya, por supuesto. Eh, compartido. Nada, que tengo muchas ganas de salir por esa puerta y comprobar que mi familia encontró la cama cada uno la suya y todas estas cosas porque uno se mete aquí a hacer un balón parado y no sabe lo que se va a encontrar al salir a veces, eh, Como, como a, sala, a, fuera... a sala de alma de tiempo, a sala de alma de tiempo de Son Goku Jumanji ver, ver las próximas semanas voy a volver a la vieja iluminación porque mira lo que pasa cuando hay tanta iluminación que la gente va, <laughs> o sea, los atraes. <laughs> bueno, Tomás, que muchísimas gracias, Neno. Hablamos. Vosotros, chavales, hasta la próxima. Chao. Chao. Bueno, pues ahí quedaba Tomás. No, tampoco pensé desde aquí que vamos a eternizarnos, porque hoy Víctor quería hacer el cortito, como, como le los compañeros de cuánto sufrimos. Vamos a comentar o, o tema do de por que también acabado Fabril, pues vámonos a fijar un poco no juvenil que ainda lle queda una, una posibilidad aí na temporada, Víctor. Estamos polo por lo Abanca, Al el otro día en Gijón. más un partido un partido loco, ¿no? De moite y de, de vuelta, adelantándose un, remontando y después volviendo a adelantar. No, no está acabando bien el equipo. No, a ver, era casi, lo decía Llorente en la rueda de prensa, era difícil pero no imposible el tema del, del ascenso. Estabas jugando contra un Sporting de Gijón que que descendió, pero dependiendo de la posición que en la que quede, puedes tener una categoría más. Entonces, bueno, se jugaba algo. Pero claro, es un partido que perdemos y ahora mismo eh, el objetivo del Depor banca cambia totalmente. Ya el ascenso, nos olvidamos de hablar de ascenso y si ahora el tema es eh, esquivar el play-out. Ahí ya sabéis que en la retirada de rola, las primeras posiciones son las que hacen que te quedes en retirada de Si no tendrías que jugar un play-out para no descender, para mantenerte tal y cual sería una locura. Con lo cual ahora mismo solo necesitan el solo necesitan ganar, o sea, tienen que volver a, a ganar porque la temporada del Depor banca no está siendo buena. Ya sabéis, aparte del tema extradeportivo y demás, la temporada no está siendo buena, no está siendo una temporada regular. Entonces, bueno, le toca a Llorente un poco recuperar sensaciones, volver a ganar, es imprescindible. Quinto, que... ¿no? objetivo es ser quinto, Son o quinto o primer equipo que se salva normal. Sí, sí segundo, creo que es el segundo, cuarto tercero, cuarto y quinto. Sí, que ah. ahora mismo están, están ellas ahí. Están creo, séptimas, con... creo, por lo que veo, me parece, con Barcelona sexto. E... O Dux, Logroño é ahora mismo o quinto da o o banca ten esta semana un, o sábado unha oportunidade de superar a un rival directo na clasificación. Eh, Mira, es dependendo que esto... do que faga o Barça B, pois pois me parece un... Ah, bueno, sí, sí. Eso un engendro, está é eh, eh, es es, un pouco parecido ao ano pasado. Todo, es han feito no masculino. masculino. A esta segunda vez, a esta segunda vez que o ano pasado que era que era tamén unha carnicería, Pues o sea, estabas, pues yo mismo. Yo creo, más... peor, yo creo que sí, peor, creo que quieren hacer ahí. más grupos y demás. Y así es como han decidido Te... hacerla. Y es, es, es absurdo justamente por lo que dices, Oscar. Porque al final, ahora mismo, eh, nuestro equipo, sí, de sí. pelear por el ascenso, a pelear por salvarte. Es un cambio de objetivos muy bestia. Y bueno, para cualquier proyecto es, es difícil. Sí. Eh, pues eso, o sábado. o Depor a banca recibe en Riazor o Dux Logroño xusto despois do partido do Depor, o Depor Tudelano é as 5, o Depor a banca Dux Logroño a 7 e media é un rival directo o Depor teno na súa man se quedan, creo que, tres partidos me parece que quedan, non? Porque quedaban 4 antes desta jornada co Sporting se gana, vai superar na clasificación o Dux, e dependendo do que fa o Barcelona B pode adelantar tamén, así que bueno non está ainda perdido non ter que xogarse no play out que, que bueno, vai ser vai ser complicado. Eso en canto a de por a banca. E despois o Fabril, xa dixemos, está puxo fin a súa temporada e o juvenil está competindo contra o Barça de Guardiola mas o Bayern de Múnich por, por intentar entrar na Copa de Campeóns. O outro día empataba co Celta B na casa, estuvo a puntiño de, de remontar, unha lástima o inicio do partido, que lastrou, é xa moi difícil pelear o título, Ante o Anteodepo ganaba un sete o Compos, pero o Celta B tamén ganaba, non sei se sete, bueno, goleaba tamén o Pabellón, 4 puntos de, de distancia, faltan 2 partidos, o campeonato moi complicado, prácticamente imposible, Pero tengo opciones de llegar a, a Copa de Campeones como mayor segundo. Pero hay un millón segundo que ahora mismo. ¡Qué increíble! Que le va 101 puntos. Víctor, 101. Pu es o segundo. Hay, hay un primero, sí. Hay un primero, o Betis, que está en 103. No, 102, perdón. es que increíble! increíble. Me parece un cachondeo. <laughs> ¡Qué ah. tremendo! Estoy harto de. O sea, me, me parece muy bien que el rollo Gendepor que tenemos de cuando hay que ascender, asciendas con el máximo de puntos. Cuando desciendes, desciendes con el máximo de puntos. El, bah, nos pasa siempre algo, siempre algo. Cuando hacen la segunda vez besta rara, nos la comemos. Cuando no sé qué. Pero en las categorías inferiores. En el femenino, <laughs> hasta ahí. O sea. Hasta Ostra, ahí, Chejo Deportivismo. Ostras, tío. O sea, no sé, escotetas, sí. algo. Acá. Claro, diga aí Pedro que o, o grupo andaluz é o máis grande eh, ten, ten 22 equipos son 42 jornadas Sirva sí, claro, por coeficiente Si, eh, si, sí, sí, no, pero, pero non nos beneficia polo tema dos, de que sean máis partidos senón que o haber máis equipos é unha división de honor peor Anque aquí discutiría o molo, discutiría nolo Enrique, como fai sempre Cantos máis equipos hai os peores equipos son peores Entonces, claro, hai, hai un equipo que ten dous puntos. O sea, no, donde o segundo ten 101, hai un equipo que o último ten dous puntos. Dous. Ni siquiera ganou este ano. Entonces, bueno, o Tenerife é outro segundo que anda por aí, pero empatou esta semana. Está por abaixo do, do Depor. O Depor agora mismo é o segundo mellor segundo. O primeiro é, é o Granada que vamos, que... Eso. Aí nese grupo sean, sea o Granada ou sea o Betis, vai estar complicado competir con, con ese mellor mellor segundo, así que veremos, pero además o de por ahora perde a Mell. que se pira o europeo a conquistar Europa. Xa conquistou no, es, no que lo perdamos de que no vamos conquistou, conquistou primeiro nuestros corazones e ahora marcha a conquistar Europa con Julen a un Guerrero, a un europeo que se celebra ¿qué te parece que un europeo se celebre en Israel? Que querías eh. levar qué querías llevar a playoff que querías llevar a playoff a Dubai ¿Eh? no, sé quién, no sé quién me lo puso en la, en la noticia es que acabamos... desde cuándo eh, no sé qué tío, lo puso así la federación a mí no me... vamos, pero a ver, tampoco es algo que os deba sorprender ¿eh? hay, equipos, hay equipos kazajos Participando en la, en la Champions League, ¿sabes? O sea, aquí, a ver, en, Euro, en Eurovisión, o en final, Eurovisión ¿sabes? O sea, al final, claro, a ver, si al el... final las nacionalidades y las banderitas, ¿sabes? Deberíamos hacer un directo de Eurovisión. Yo eu creo que sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a vamos poner fin aquí, prometí ya, Víctor, que acabábamos antes das de las de media, así que vamos poner a poner fin aquí o, o programa. No sé si, temos, si podemos adelantar algo esta semana de entrevista, Víctor, que vaya a ver, no, pero. No puedo contar nada todavía porque hoy sí tuvimos negociaciones, arduas de negociaciones esta mañana para, para la entrevista porque estamos, bueno, estamos compitiendo con otro medio de comunicación que no pienso citar. ¿Verdad, Jorge Lema? No sabemos aún cuál va a ser el, el protagonista, eh, tampoco sabemos si va a ser miércoles o jueves, pero contad que va a haber entrevista con un futbolista del primer equipo esta, esta semana, en principio... Nuestra idea, nuestra intención va a ser que, que sea el, el miércoles. Estás falando muy, estás falando muito. Sí, porque ya vi por ahí. Y se chitira, se tira un poco la lengua y se acaba de este. Pa. ¡Este! Es un jugador de la primera plantilla. Exacto. E que estuvo, e que es que no estuvo. Sí, es tal cual. Es, es, es este. Viene, viene Chanel el miércoles. Bueno, pues tenemos o que é seguro é que os nosos Patreon, os que tedes acceso a entrevistas, teredes entrevistas esta semana co xogador do, do primeiro equipo para comentar, bueno, como lle veu este esta semana de descanso, como afrontan este final de temporada, é o viernes, o viernes como sempre tamén, esa previa do Deportivo Tudelano, hai que hai que volver a recuperar o mollo dos 11 errores que non me podo permitir outra semana falla o sea que volveremos a, a recuperar nada máis, nada máis por aquí moitísimas gracias a todos os que tú aí véndonos en, en directo, gracias aos que nos vedes despois en, en Youtube durante toda a semana, xa Se sabedes podedes suscribirvos a campanita, suscribidos e unirvos para formar parte da, da comunidade gracias Víctor non está mal, eh? unha hora e cuarto non está mal No, yo os dije una hora, pero bueno, ya sabemos que... Está bien, está bien. De hecho, margen ya de estoy, error. Viendo, estoy viendo a Fernando por detrás poner el cachopo exacto, ya. Exacto, o margen, o margen de error. Sí, efectivamente, gracias también a Fernando, que es que anda siempre haciendo estos gráficos tan, tan chulos, o a sea, tocando los botones para que después no funcione Mira. nada, como me pasó a mí antes. Pero... Es buen cierre esto. Los que todavía no sois Patreon, ¿qué, qué os pasa? A Discord. ¿Qué queréis? Exacto. Discord. El playoff. Ay, como nos den entradas para el playoff, luego vais uh, a venir llorando. Uh, uh efectivamente. Efectivamente. Ay, ah, como nos den entradas. Luego, igual ponemos el condicionante de solo hay entradas para los que han sido Patreon los últimos meses. Uy. Uy. Eso puede pasar, eso puede pasar. Pero, pero bueno, veremos, veremos. Hablaremos de todo. Los próximos partidos Y o sea, también de playoffs, por supuesto, aquí en Riazor Televisión. Nada más, Fer, pues vais a la cancela. Hasta luego. Enrique que està en Discord, a què esperais?